I've been sleeping in a cardboard box, and even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. Para mí un buen mundial tiene que estar todos los cracks, gordo. Una lástima tantas bajas. Dale, amigo. Escuchame una cosa, Valen. No piensan, chicos, que hay que ganar el mundial como sea. Y si hay que tener jugadores en contra lesionados, que estén lesionados, amigo. Pero, por ejemplo, Brasil tiene un culo bárbaro. A Brasil no se le lesiona a nadie, muchachos. Por ejemplo, piensen que tiene todo el plantel impecable Brasil. Después, pensemos, por ejemplo, para Inglaterra, tiene lesionado a Chilwell, tiene lesionado a Reece James. Bueno, tienen solo a Richarlison, pero creo que llega a Richarlison igual, ¿eh? Creo que llegan. Al Mundial, a romperos a todos, cobra, lo dijo Scaloni. Si es el partido así, pues así. ¿Dijo eso Scaloni, romper a todos? No dijo eso Scaloni, amigo. Solamente Richarlison. Paquetá, creo que Paquetá llega, amigo, ¿eh? Creo que Paquetá llega. Igual Inglaterra ni en pedo pelea para mí. Yo creo que Inglaterra no va a pelear este Mundial, chicos. Tienen tremendos jugadores, pero yo no creo que van al Mundial, amigo. Nosotros solo Araujo por ahora. Sí, Uruguay solo Araujo. Sí, Uruguay solo Araujo. Hola, Cobri, ¿cómo va la noche? Bien, papá. ¿Gordo, festejarías que Ney se pierda la Copa del Mundo? Sí. No, amigo. No, porque es alto jugador Neymar, amigo. Siento que Neymar es alto jugador. Lo rebanco Ney, amigo. ¿Qué crees que te diga? Es alto jugador y quiero ver una Copa del Mundo. ¿Qué crees que te diga? Ranty Fútbol, el que festeja lesiones. Y, pero escuchemos una cosa. Vamos a hacer un juego. Estamos en octavo de final de la Copa del Mundo. Francia-Argentina. 3 días antes del partido con Francia, nos avisan que Benzema no juega. Porque se lesionó. ¿Ustedes lo festejan o no? Para mí el 90% del país lo festeja, amigo. Te dicen, no juega Benzema, juega Ben Yedder. Me estás jodiendo, amigo. Es como que a Brasil le pase lo mismo. Que Brasil, no se juega Brasil-Uruguay todo de final. Y te avisan que no juega Neymar y juega Martinelli en el lugar de Neymar. Amigo, el 90% de Uruguay va a festejarlo. Pero yo le quiero ganar a los mejores, Cobra. Pero ¿sabes lo que pasa, Uri? Para mí, si vos le ganás a los mejores, por más que no sean con sus titulares, ¿qué hacen la historia? Si Argentina le gana a Francia sin Benzema y sin Mbappé, todos nos acordarán que le ganamos a Francia. Una cosa es ganarle a una selección grande con suplentes, porque tienen los titulares lesionados, y otra cosa es ganarle a selecciones chicas. Si vos jugás en octavos contra Arabia, para mí es un mundial que en sí, no sé si la palabra es tiene menos valor, pero no es lo mismo. Vale 500 veces más ganarle a una Inglaterra toda con suplentes que a una Arabia con titulares. No, para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. ¿Se festeja lo mismo, Cobra? Para mí no. Para mí los octavos que le ganamos a México en 2010 se festejaron muchísimo menos que si le ganamos a Francia en 2018. Se festejó más los goles que le hicimos a Francia en un partido que estábamos con los huevos en la garganta que los goles a México en 2010. Pero bueno, ¿cómo comparas México con Francia? Y porque son los mundiales que viví, amigo. Yo viví 4 mundiales. 2 jugué contra México, 1 jugué contra Suiza, 1 jugué contra Francia. Nunca tuve otro rival que no sea esos. Y el de Suiza lo festejamos de una forma porque fue un gol en el último segundo. Entonces obviamente que se festejó. Pues estábamos con los goles a la garganta. Bueno, si no se lesionaron antes del Mundial, ¿hay más probabilidades de que se lesionen en el Mundial? Mi miedo más grande es Cuti Romero y Di María. Son los jugadores que le tengo un miedo tremendo, amigo. Tremendo. Que estoy al punto de pensar de que si Scaloni los usa poco tiempo o los va turnando, lo banco, amigo. ¿Qué crees que te diga? Lo bancaría bastante. O sea, Di María es un jugador que yo defiendo a raja tabla, pero quizás no tiene que jugar todos los partidos. Tiene que dosificarse mucho más, no jugar siempre. Por ejemplo, en Uruguay sale y tienen algún jugador propenso a las lesiones. O en Ecuador, si alguno que tiene en el chat puede sumarse. Algún jugador de Uruguay, de Chile, voy a decir. De Uruguay, de Ecuador. Dybala. Bueno, Dybala también, pero Dybala no es titular. Josema Jiménez. Josema Jiménez es titular y es la dupla central de Uruguay. Es Jiménez Araujo. Cavani también. Pero Cavani es titular en Uruguay, si está a su 100%. ¿Quién pensás que tiene que reemplazar a Lo Celso, Cobra? Mira, ahí me encanta McAllister, pero para mí titular va a ser Papu Gómez. Y después la duda es entre McAllister y Enzo Fernández. Se lesionó otro día Cavani, Cobrix. Gordo, Dybala llega. Mira, hoy dijeron en Tays Sport todo, dijeron que supuestamente llega. Y también en el Libero versus de Scaloni también mencionó que supuestamente llega una semana antes contra el partido de la Roma. ¿Lo Celso llega? Me parece que no, amigo. Me parece que no. ¿Araujo llega? No sé, uruguayo del chat, ¿Araujo llega? ¿Gordo, Chile llega? No. Prefiero mi vez a McAllister Cobra que a Papu, que está viejísimo, amigo. No seas así de hater, amigo, dale. Vos sos lo que le pega por lo que dijo Julián Álvarez, amigo, dale. Si cuando juega en la selección, juega bien.
Tienen que aprender a mezclar, chicos. Tienen que aprender que en el Mundial lo más importante es jugar bien y llegar lejos, amigo. No es el equipo que vos querés que juegue bien. O sea, el que vos querés que juegue. Los Scaloni lo lleva a los Chelsea porque se puede recuperar durante el Mundial. Es que yo también soy partidario de eso, Rodri. Pone, si vos hablás con el cuerpo médico de la selección argentina y te dicen que haciendo cálculos, si Argentina pasa octavos, los Chelsea llega bien. ¿Ustedes qué harían? Sé que suena agrandado decir, pero pará, cobra. Primero tenés la fase de grupo. Ya sé, amigo, pero la fase de grupo tenemos Arabia, Polonia, México. Si no podemos ganar Arabia, Polonia y México sin los Chelsea, chicos, perdónenme que lo diga, pero estamos medio complicados. O sea, si no podemos sustituir a un futbolista del 11 titular contra México, contra Arabia, que empató con Honduras 1-1 la semana pasada, la verdad, no es que subestimo, soy realista. Si tuviéramos la fase de grupo que tuvimos en 2002, que jugamos contra Inglaterra, que pasó primera en su clasificación, Suecia, que pasó primera en su clasificación, y Nigeria, que venía a ser campeona de África, te la entiendo. Pero Polonia fue al Mundial porque Rusia lo bajaron. Arabia juega porque, bueno, juega. Y después, México juega porque juega, literal, porque tiene una fase de grupo que juega contra Isla Feroe. Entonces, primero del grupo cobra. Y me pregunta la siguiente, chicos. ¿Ustedes serían tan especuladores que si ven que Dinamarca viene como un toro en el otro grupo, buscarían ponerle el empate en el tercer partido para no jugar contra Francia? Pongámosle que va a pasar eso. Pongámosle que por goles a favor, si nosotros empatamos con Polonia, ponele. Pasamos segundos para jugar contra Dinamarca. Yo creo que Uruguay lo haría, amigo. Yo creo que Uruguay... No sé si no lo haría, amigo, Uruguay. Yo si fuera uruguayo lo haría. Yo si ponele justo que, no sé, Brasil... Ocurre una desgracia futbolística que no es normal. Y Brasil está pasando segunda de su grupo. Y Uruguay está pasando primera. Pero si empata, no sé, con Portugal, pasa primera Portugal, yo, si soy uruguayo, ¿sabés cómo busco el empate? A dos manos. La gente que dice, dale, ahora en un mundial, aquí te... No, a dos manos. El problema es que no sé si eso se puede hacer, si esa, la que yo estoy diciendo, es realista. Vamos a chequearlo. Miremos el grupo de Uruguay con Brasil, porque fuera de juego ahí sí es, pasa esto. A ver, pongámosle que Uruguay le gana a Corea. Uruguay le gana a Portugal. Claro, el problema es que el tercer partido de Uruguay es con Ghana. La baja ahí. Porque la idea sería Uruguay-Portugal. Yo, ¿para ustedes Corea está muerto? ¿En el Mundial ya? ¿Sin Son? Si Son no llega, Corea está liquidado en el Mundial. Está liquidado, amigo. Está liquidado. Igual llega. Amigos, Sin Son están liquidadísimos. Tienen lindos jugadores fuera de juego de igual Cobricks, ¿eh? ¿Quién? ¿Minamino? ¿Hugh Chan ese? Ah, Minamino Japón cobra, ¿eh? ¿Y Hugh Chan ese? ¿Y Hugh Chan es de la Premier? ¿Chin Chong Kun? Ese no existe, amigo. ¿Hong Kong? Ese es un coso, amigo. ¿Yu-Gi-Oh? Es un juego de carta, amigo. Hablando en serio, sería una paja que Son se pierda el Mundial. Me atrevería a decir que, sin contar al acabado que juega en Portugal, es el mejor jugador de ese grupo. Nah, pará, boludo. Pará, boludo, en el grupo en ese también está Cancelo, está Darwin, a Bruno Fernández, está Bernardo Silva, Valverde. Los partidos se los ve en pedo y con amigos. Mirá, yo tengo un tema. Para mí los partidos de la Copa del Mundo se tiene que ver acompañado, banco. Pero se tiene que ver con un grupo de amigos o conocidos que fuera de joda vean fútbol o por lo menos estén interiorizados del mundo del deporte. Porque yo ver un partido con amigos que me hacen 75 preguntas porque no vieron un solo partido de la selección y no vieron un solo partido de absolutamente nadie de otras selecciones tampoco, te los juro que me la rebaja, amigo. Porque que dejes, o sea, va a pasar de ser de una invitación con amigos a ver fútbol a literalmente que te dan 65 preguntas. Por más que las preguntas no sean complicadas y si te preguntan, no sé, ¿dónde juega el lateral de Portugal? ¿Me entendés? No pasa nada, gordo. Voy a decir una unpopular opinión. A ver. La desgracia barra fracaso del Mundial sale de Uruguay y Portugal y la sorpresa del grupo de Bélgica. Ah, para mí Uruguay no va a fracasar en el Mundial, amigo. Para mí Uruguay le va a ir bien. Le va a ir bien, pero le va a tocar con Brasil. Yo lo siento así, amigo. Ojalá que no. Ojalá que no. Me encantaría que Brasil elimine a Portugal, pero... Y decime la verdad, chicos, a los uruguayos del chat y si querés, Salvi. Con una mano en el corazón, Salvi. Si los tengo con Brasil, ¿están liquidados? ¿Están liquidados si los tengo con Brasil? ¿La ves negra?
puede sorprender igual, amigo. Un mal partido de Brasil, un muy mal partido de Brasil. O sea, para ustedes, si Brasil juega el 50%, le gana a Uruguay. Salen de joder los jugadores antes del partido. ¿Le ganan también? No. Le ganamos. Bien, bien. Bueno, bien, tiene que... A ver, puede pasar, amigo. Por ejemplo, me acuerdo que en la final del Mundial es 98, Brasil venía muy bien. Francia también venía bien. Pero Brasil venía mejor. Venía mejor, venía a ganar a Holanda, que no paraba de... Estaba impecable Holanda. Entonces, en el Mundial 98, tres días antes, Ronaldo tiene fiebre. Y esa final la jugó pésima, Ronaldo. Quizá, boludo, yo qué sé. Son cosas del fútbol. Quizá dos días antes de los octavos con Uruguay le agarra fiebre a Ney. Para mí depende de Ney igual, ¿eh? O sea, Brasil tiene tremendos jugadores. Pero para mí sacas a Neymar a Brasil y es tremendo golpe. Gordo pregunta sin que termines. A ver. ¿No te da paja que selecciones que se quedan afuera en Sudamérica pasarían caminando otras eliminatorias? Obvio. Pero lamentablemente, amigo, o sea, en el mundo, Europa caga a Sudamérica. En todo, amigo. En todo. Un amigo que se la da de hincha, pero está todo el partido con el celular y la red no, baja. No. Siempre los partidos veo con mi papá. Y si no está, lo veo solo. No. Amigo, escuchame una cosa. Ah, voy a volver al tema que estamos hablando, chicos, del tema de ver el partido. Mira, a mí me pasa lo siguiente. A mí me gusta ver el partido de fútbol con amigos, que seguramente solo vamos a hacer en stream, pero me refiero, vamos a hacer los partidos de fútbol. Voy a meter solamente amigos para ver los partidos, pero me gusta que la persona con la que debato de fútbol sepa. Me bancan, chicos. O sea, me gusta cuando vengo con una persona y hablo de fútbol, que la persona sepa. No hace falta que me diga literalmente los tres defensores de Ghana, pero que el flaco mire un poco de fútbol, ¿me entendés? Que mire un toque. Porque si el chabón no mira absolutamente nada y fuera de joda está perdidísimo y no sabe si Cristiano sigue jugando en Portugal o se retiró y si sigue jugando en el Madrid y se ganó la Champions, eso, la verdad, un poco me la baja. ¿Entendés? Que me pregunte absolutamente todo, no me gusta. Porque aparte a mí el partido, me gusta verlo. Me va a gustar hablar con ustedes y debatir y todo, pero lo que me pasa es que yo en el Mundial lo veo muy concentrado, amigo. ¿No les pasa eso a ustedes? No, a mí no me da la... O sea, a mí no me sale, chicos, estar viendo el chat con ustedes, hablar todo el tiempo, sí, viste, y estar viendo el partido. Me cuesta mucho. A mí sí, pero a mí chill charlando. Chill charlando puede ser. Que sea chill charlando bien. No que si son 70 preguntas, no. Yo me quedo callado y comento algo muy puntual, muy puntual. Banco una locura. Comentario justo. Bueno, ¿qué hace con la invitación del Mundial? Supuestamente, miren, yo les decía la verdad, no les voy a mentir. Les comento cómo vienen los pasos. Supuestamente, a partir del miércoles que viene, la empiezan a pintar toda. El viernes, supuestamente, viene la gente de Claro, Fivertel y Movistar. Sí, chicos, voy a pagar 3 internet. Me van a romper las nalgas. Pero por lo menos, para que no pase lo que acaba de suceder. Que se me corte el internet. Voy a pagar 3 internets. Lo que no sé si voy a poder ya directamente subir todo el setup y conectarlo. Me parece que no. Pero bueno, lamentablemente, ¿saben lo que pasa, chicos? El tema de los albañiles y el tema ese siempre demora más tiempo. Porque, lamentablemente, nada, todo demora más, boludo. Vos pones una fecha que decís, no sé, tiene que estar esto listo para la semana que viene el viernes, ponele, ¿no? Y te dicen, uy, sabes que se me complicó, no me llevo los materiales, esto, lo otro. Y Qatar cobra. A mí yo expliqué 50 veces que no voy a Qatar, chicos. Nunca fue una realidad absoluta, amigo. No depende de mí, chico. ¿Qué creen que haga? No depende de mí. Nos solucionamos al pedo, Cobrix. Y, pero, ¿qué se va a hacer, amigo? Yo me comí la peli del gordo afuera de los estadios entrevistando a los mexicanos. Miren, chicos, yo le voy a decir la información que tengo hasta ahora, ¿ok? La información que tengo hasta el día de la fecha es que no voy a ir a Qatar en fase de grupos. Que la idea es, si sea la posibilidad, ir a partir de octavos, ¿ok? El problema de ir a partir de octavos es que iría solo... Tema que yo nunca en mi vida fui, o sea, yo nunca en mi vida salí del país solo. La última vez que salí del país tenía 14 años. Entonces, yo nunca salí del país solo. Obviamente, nada, tomaré todos los recaudos y me voy a mandar solo. La verdad, la idea sería, calculo, depende de lo que llegue a la Argentina. Si yo voy y perdemos un octavo, me vuelvo. Si seguimos, me quedo. Pues, ¿saben qué pasa? No me pueden asegurar, tipo, o sea, supuestamente, ¿no? Si yo voy a Qatar, no me pueden asegurar que pueda streamear ni que tenga un lugar para estar. Entonces, chicos, no me voy a ir a Qatar, boludo, así. Irme a Qatar sin saber ni dónde voy a estar, ni si voy a poder streamear. ¿Qué carajo hago allá, amigo? Claro. Entonces, bueno, nada. Creo que la mejor decisión es quedarme acá por el momento hasta que... Pero, chicos, de acá igual para mí va a salir alto stream, boludo. Para mí de acá puede salir alto streams igual, chicos. Yo no sé si es mejor, si es peor, pero para mí, chicos, lo mejor es estar en stream todo el día en la Copa del Mundo. Cubrir la Copa del Mundo lo mejor que podamos. Todos juntos, estar desde acá reaccionando al Mundial todo el tiempo, amigo. Para mí esa es la jugada. No es prender stream a las 10 de la noche, amigo. No. O sea que va a ser como un IRL de diario del cuarto, ¿entienden? Tipo de la reacción todas nuestras juntos.
¿Ves? Me ha mandado un mensaje a un amigo y me dice, che, porque aparte, chicos, yo tengo amigos que van a estar en Qatar. Y les me dicen, che, escúchame, ¿me puedo conectar ahora para hacer la cobertura? Dale, chicos, escúchame, estamos con tal ahora a la tarde. A ver, contame, amigo, ¿qué onda? ¿Cómo está la novedad allá afuera? O sea que, básicamente, chicos, vamos a estar como acá y allá.